Ante la escala bibliográfica sobre el tema, resulta muy oportuno tratar este aspecto de la vida y gobierno del presidente Cáceres. La turbulencia política que se desató en el país en 1899 fue por el control del poder político por parte de los primos Vázquez y Cáceres y sus partidarios, con el fin de eliminar todo vestigio de la dictadura que significase un peligro para la vida de los magnicidas. Pero también fue una lucha descarnada por el control de las aduanas, que en aquella época era el único medio seguro de acumulación de riquezas y de mantener contenta a la clientela política que apoyó a los dos caudillos que en 1899 adquirieron dimensión nacional y unas veces estuvieron aliados, otras enemistados. El primer aspecto que deberíamos resaltar es el hecho del nacimiento y el entorno familiar más cercano del presidente Moncáceres. Moncáceres nace en Estancia Nueva, en Moca, en 1866. Es el tercer hijo de la pareja formada por Manuel Cáceres Fernández, apodado Memé Cáceres, y Remigia Vázquez Lizardo. Ellos lo habían casado 3 años antes en Moca, o sea, en 1863. Y Moncáceres tenía abuelos dominicanos y extranjeros. El abuelo paterno era venezolano, Manuel Cáceres. El abuelo materno era cubano, Ramón Vázquez. Y las abuelas, la materna y la paterna, eran dominicanas. Una nació en la Mata de Farfán, María Fernández, que era la abuela paterna, y María Lizardo había nacido en Baní. De manera que entre Cuba, Venezuela y República Dominicana, específicamente en el sur del país, se repartía la genealogía más directa del presidente Cáceres. Un detalle interesante es que el presidente Cáceres, vinculado a través de la genealogía de su madre, resultaba pariente de Máximo Gómez. Ustedes saben que él era primo hermano de Horacio Vázquez, era Ramón Cáceres Vázquez, pero quizás lo que no sabían era que era pariente de Máximo Gómez. ¿Por qué? Porque su abuela materna, María Lizardo, era María Lizardo Gómez, prima hermana de Máximo Gómez. De manera que Moncáceres, Horacio Vázquez, primos hermanos, eran a su vez primos segundos del generalísimo Máximo Gómez. Moncáceres muere asesinado muy joven, 45 años, y él no conoció a ninguno de los nietos. No tuvo la felicidad de ser abuelo, pero en recompensa han sido sus nietos y sus bisnietos los que han mantenido viva su figura en el tiempo como ejemplo de resiedumbre y honradez. El hecho que catapulta a Moncáceres a la historia es el asesinato de Lilis en Moca el 26 de julio de 1899. Y se señala que el hecho de que él decidiera participar en ese complot se debió a que varios miembros de su familia, en especial su primo Horacio Vázquez, había participado de actividades conspirativas en contra del gobierno de Lilis. Y al mismo tiempo un cuñado suyo, Tilio Patiño, que era esposo de una hermana de su esposa, había también participado en Santiago Revoluciones en contra del gobierno de Lilis. Y Pedro Troncoso Sánchez dice que esas acciones del entorno familiar son las que motivan la participación de Mon en esta candidatura. Sin embargo, hay un autor llamado José Novas, en un libro publicado recientemente, que se llama El presidente Cáceres, Fábula del Progreso, el Orden y la Paz, que dice que la razón por la cual Moncáceres y Horacio Vázquez deciden la eliminación física de Lilis fue por el hecho de que con la construcción del Ferrocarril Central Dominicano, que unió a Santiago con Puerto Plata, inaugurado en 1897, se le dio un golpe mortal a su negocio de las lenguas. Si ya había un ferrocarril para transportar las mercancías de manera mucho más rápida, dice este autor que eso evidentemente limitó la bonanza económica de estos primos y que no fueron solamente esos movimientos del entorno familiar, sino también ese elemento económico el que gravitó en su decisión de matar al presidente Ulises Heron. Una producción de NJ Productora.
Acceso sin límites.